Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de hipnosis introspectiva terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Bueno, hoy es lunes 21 de octubre del año 2024. Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? Bueno, hice una lista como para Navidad. Ah, pero me la muestre en Navidad, ¿qué problema hay? Yo espero. Adelantó Maduro la Navidad. No la voy a atrasar yo. Hice una lista de Navidad. Vea, tengo. Procrastino con todo. Ay, ya que le procrastina, porque no atrasó esto hasta la Navidad. Ya lo había atrasado. Listo. ¿Qué más? Bueno, tengo. Soy soltera, no consigo novio. Ay, y eso es problema. Si quiere le paso pero mi bueno, sol. No, un momento, si quiere le paso mi hoja de vida con foto a color. Por favor. Yo le consigo un Oscar. ¿Qué problema hay? Porque qué cosa. Usted Qué sí se cosa preocupa. Tan horrible. No, no, usted sí se preocupa por nada. ¿Y si me quedo beata? No es muy horrible. Ay, yo no quiero ser viejita sola. Ay. Y no está, no hay siete hombres por cada mujer, ¿dónde está el problema? Ay, no, ¿dónde me dejaron siquiera dos, pues? No es para que necesita dos, no, no, tampoco exagere. Nada, esto no, vea, no levanto ni uno. No, no, ahora miramos qué es lo que pasó. ¿Qué más vas Ay. a cambiar hoy? Bueno, todo lo dejo empezado, pero eso sí va mucho pues con la procrastinación. Tengo, no sé si eso es bueno o malo, como me molesta la gente. Me gusta estar sola. Ah, y me está diciendo que no tiene novio, sabiendo que le gusta estar sola. Me gusta estar sola. Entonces, ¿cuál es el problema? Por eso será. Pues imagínese, si una persona está sola, ¿cómo va a estar acompañada? Entonces me da pereza salir, me da pereza ir con mis amigos, me da pereza ir con mi familia. ¿Y quién No se la sé da si que eso usted? sea pereza. Oiga, oiga, pero ¿quién es O ese no sé. amigo? ¿Quién es ese amigo que usted me dice con tanto orgullo? Me da pereza, yo la recibo. Me da tal cosa, yo la recibo. Imagínate. ¿Y usted por qué recibe eso? Aurelio, es que es regalado, me lo dan, sí, pero si no le sirve, no lo reciba. Ah, ¿cómo te parece? No, pues estoy aterrado. Es que estoy aterrado. Estoy insegura. ¿Está segura de eso? Sí, no, hasta lo dudé. Listo, ¿qué más? Imagínate. Pues tengo miopía de nacimiento. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago yo ahí? No sé. No sé cómo me la va a quitar. No, pues yo le quito esa miopía de muerte si usted la tiene de nacimiento. Como me gusta. Si Bueno, usted es tengo la que otro me hace tema. reír, ¿qué culpa tengo yo? Me da miedo los gusanos. Pero mucho, o sea, fobia total. Ya sé por qué no quiere tener novio. Eso sería otra fobia. Listo, ¿qué más? Bueno, en mi trabajo tengo problemas de liderazgo. ¿Y cuál problema si usted es la líder? Ah, pero. Ah.
Ah, pero ¿a qué? ¿A dónde ¿Cómo está te la parece? disculpa? ¿Cómo te parece? Yo lo sé. Y tengo otro inconveniente. Sí. Mentira, no es un inconveniente, es algo que quiero. Yo he hecho mucha terapia con eso, pero bueno, yo tuve un aborto. Y hace mucho tiempo, bueno, mucho no, hace como 2 años, yo bauticé el bebé y bueno, hicieron como algo, pues como algo de trascender, sanar, todo este cuento. Y entre eso incluía pues que le pusiéramos un nombre al bebé, yo lo puse Gabriel. No sé si eso se hacía así, no sé. Bueno, en fin, eso lo hicimos en una terapia que hice de constelaciones familiares. Listo, ahora miramos eso. Bueno, en sí manejo mucha migraña. ¿La quitamos toda o le hago un poquito? Y te da toda, llévesela, te la doy. No, yo no recibo eso. Yo tiro eso a la basura. La quitamos toda, pero va para la basura. Bueno, esos son como mis temas más importantes que quiero cambiar. Listo, y los menos importantes, ¿cuáles son? Los menos importantes es que después de que pasó lo del aborto, la relación con mi papá no es mala, pero tampoco es la mejor. ¿Y la quiere mejorar? Quisiera mejorar. Listo, y con la mamá. Por mi mamá es buena. Pues aunque con mi papá no es pues tan llevada, pero sí es como más bien suave. Listo. ¿Qué más? Pues ya todo lo que tengo ahí se deriva como de lo mismo, como de dejar las cosas empezadas, de no arriesgarme a hacer las cosas, me da miedo. Me da miedo salirme de mi zona de confort. Listo, ¿qué más? Ya no tengo más No, preguntas. siga buscando. Siga buscando. Yo no recibo tan poquitas cosas, necesito más. Ya le quitó el sonido. Ya le quité el Ah, no, ya, sonido, ¿cómo así? regresó. Ya regresó, Sí, bueno. sí. No toque nada más, deje eso ahí. Bueno, Ya, ahí, ¿cierto? sí. Hay tristezas. Sí. Hay enojos, rabias. No. ¿Qué? No, No pues hay. no soy así enojona, no, tristeza, sí. Vacíos, sí, claro. ¿Los llenamos todos esos vacíos? Llenamos todos, por favor. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela, que ¿Cómo yo es? creo que me quería. ¿Cómo se llama? Teresa, ¿La ama de quién? de mi papá. ¿Quién más se murió? Mi abuelo, el papá de mi papá, se llamaba Arturo. Listo, ¿quién más? La mamá de mi mamá también. Mejor dicho, no tengo abuelos, todos se fueron. ¿Cómo llama la abuela? Aurora. Pero con ella nunca tuve relación ninguna. No tiene relación, pero en sus genes, en ese cuerpo, continúa viviendo la abuela. Total. Bueno, cierra los ojos que vas a un ensayo. Me recuesto, me puedo quedar como estoy. Como usted quiera. Como usted se sienta cómoda. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio.
preparatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas. Y me lo dices, si eras niña o grande, triste o miedo, la abuelita Teresa o el abuelo Arturo. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba sola o con alguien? Cinco. Ahora voy a contar de 1 a 3 y me dices eso que estás pensando o recordando. 1, 2, 3. Pues solo veo como la casa de, pues me viene a la mente como la casa de mi abuela, como era. Muy bien. Vamos hasta allá. Que quiero hablar con la abuela. Permítele a la abuela que se exprese a través de tu mente. Abuela Teresa, la saludo. Estoy con su nieta y le voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Linda. Entonces dígaselo, a su nieta le gusta escuchar eso. Y es una linda, inteligente, así como tonta. Entonces dígaselo también, abuela, dígaselo. ¿Se siente usted orgullosa de su nieta? Sí. Dígaselo también. Abuela, usted que la conoce, que la vio nacer, que compartió parte de tiempo de vida con ella, ¿qué consejo le da hoy a su nieta linda e inteligente? Y tú, Natalia, repite lo que dice la abuela para que quede grabado. No sé.
Entonces vamos mientras tanto a otro momento en tu vida. Puede ser un momento triste, miedo, aborto. Vamos a ese momento. Si era de día o de noche. Era de día. Es de día. ¿Y qué está sucediendo? Estaba en el baño. Estaba en el baño. Ese fue el día que aborté. ¿Y tienes miedo? Susto. Tengo susto. ¿Estás con sangre? En las manos. ¿Y hay alguien por ahí cerca o estás muy sola? Estaba mi hermana. ¿Y qué edad tienes ahí más o menos? 16. Es que estás jovencita. ¿Y eso que estás haciendo es intencional o fue no provocado? Fue provocado. Pues vamos a preguntarle al bebé si te perdonó. Pregúntale mentalmente que si va a ser niña o niño. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Mateo. Pregúntale a Mateo que si te perdonó por lo que hiciste. Sí. Quiero hablar con Mateo. Mateo, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mami es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? No, Inteligente. tampoco inteligente. Mateo, porque en cierta forma fue medio tonta, que no te quiso tener. Pero ya tú la perdonaste. ¿Qué consejo le das hoy a tu mami? Es que no fue la decisión de ella. Ah, eso que me estás aclarando, Mateo, me da tranquilidad a mí. Porque Fue yo la pensé. decisión de mi abuelo, de Entonces, Mateo, ¿perdonas a tu abuelo? sí. Perdónalo. ¿Y a tu mami qué le quiere decir hoy? Que la amo. Estamos cobrando 5 abrazos por cada te amo. ¿Está dispuesto a darle esos 5 abracitos a la mamá? Entonces, mientras yo tomo café, denle esos abrazos. Pero no abracitos, abracitos lo doy yo a su mamá. Abrazotes, cariñotes, 5. Y dígale a su mamá que le venía a enseñar en esa vida tan corta. El amor. Venía a enseñarle el amor. Te voy a hacer una pregunta, Mateo. Tu mamá está joven. Tu mamá está bonita. Tu mamá es inteligente.
Tu mamá es mujer. ¿Usted me entiende a qué me refiero? Tu mamá, lógico, tiene ese sentimiento que le da naturaleza, que le dan las hormonas. Dicho de otra manera, Mateo, tu mamá quiere un compañero. ¿Cuál ha sido el motivo para que las relaciones que han tenido tu mamá no hayan durado? No sé. Tú conoces a tu mamá más que yo. Usted estuvo compartiendo tiempo de vida con ella. Tu mamá es tímida. Sí. Hay que quitarle esa timidez. Yo me encargo de eso ahora. ¿Qué miedos tiene tu mamá? Muchos. Pues hay que retirárselos todos, Mateo. Un ejemplo, ¿miedo a qué? Todo le da miedo. No, ya no le dan miedo los árboles, ni le dan miedo tampoco las montañas. Todo no, rebájele un poquito a esa lista. Ella le da miedo a los carros. No. Ah, entonces no todo le da miedo, algunas cosas sí. ¿Cómo qué? Casarse. Eso sí. Mateo, llegaste al punto en el que estamos de acuerdo. Adquirir un compromiso, una responsabilidad. Entonces, Mateo, te voy a hacer una pregunta directa. ¿La relación de tus abuelos entre ellos es buena o es mala? Buena. Es buena. Entonces, ¿qué ejemplo vio por ahí tu mamá de mala relación que le da miedo casarse? No, no sé. Entonces es posible que venga alguna vida anterior, una vida pasada. Algo le sucedió a tu mamá y quedó marcada. Pero vamos a ir hasta allá. Vamos a encontrar eso. El origen del temor a tomar un compromiso. Natalia, profunda. Viaja en el espacio y en el tiempo. Tú eres espíritu. Encuentra alguna vida, algún momento en el que tu espíritu decidió eludir el compromiso, el matrimonio. No hay límites de espacio ni tiempo. Otra época, otro lugar, otro cuerpo. Hombre, mujer o extraterrestre. Si era un campo abierto o un lugar cerrado. Gente. Eso que estás imaginando, ¿qué estás imaginando? Como flores. Flores. En un campo. Sí. Y ahí en Se ese. ve una mujer o vestida de blanco con las flores blancas. Una mujer vestida de blanco. ¿La mujer es joven o vieja? Joven.
Y la mujer se ve tranquila. Sí. Espera a alguien. No, no sé. Está ahí las flores. Muy bien. Esperemos un poco a ver qué sucede. Ana. Me llamo Ana. Ana, ¿qué año es en ese momento?1900. ¿Y en qué país vives? Alemania. Físicamente, ¿cómo eres, Ana? Joven, linda, muy linda. Cabello rubio, muy rubio. Delgada. ¿Cuántos años tienes más o menos, Ana? 23. No, estás muy joven. ¿Y con quién vives? Sol. ¿Y de qué vives? ¿Trabajas algo? El campo. Trabajo el campo. ¿Tu salud es buena? Sí. Ana, ¿alguna vez te has enamorado? No. Ahora, Ana, avanza un poco en esa vida a ver si sucede algo. Nada, estoy sola. Sigo sola en el campo de flores. Sigo sola. ¿Y consideras que te hace falta compañía, Ana? Sí. ¿Y vives cerca o lejos del pueblo? Cerca. ¿Y ocasionalmente viajas al pueblo? Porque si tú no te muestras, así como eres, joven, bonita, atractiva, entonces, ¿quién va a querer estar contigo si ni siquiera te conocen? ¿Y qué sucedió con tu familia, con tus padres? Se fueron. ¿Y tuviste más familia? No. Con mayor razón, Ana, debieras buscar compañía ahí en el pueblo. Ahora avanza más en esa vida a ver si sucede algo. Casa de madera, sola. ¿Y tu salud sigue siendo buena? Sí. Entonces, Ana, avanza más en el tiempo, hasta que tengas más edad. Estoy sentada como en la puerta. ¿Y ahí cuántos años tienen más o menos? 60. 60 años. ¿Tu salud sigue siendo buena?
Sí. ¿Y ya tienes compañía o sigues sola? Hola. Bueno, Ana, entonces vamos al momento de la muerte. Al momento en el que ya te tienes que ir, no puedes permanecer más tiempo aquí. No te pregunto quién te está despidiendo porque me supongo que estás sola. Vete en paz, que brille siempre para ti la luz perpetua. Me mareé. A ver dónde estoy, pues donde hay como algo, una caja, no sé, pero estoy sola, es como un espacio de madera solo. ¿Y ahí donde estás puedes moverte? Es como si fuera la sala de la casa. ¿Qué edad tienes ahí más o menos? 72. Bueno. Llegó el momento de irte ya. No sigas más en ese cuerpo. Ya terminó tu misión. Trasciende. Ahora miramos qué dejó para tu espíritu esa vida. La soledad. Tenías que aprender a manejar la soledad. Desde esa dimensión en la que estás, ¿qué mensaje le quieres enviar en la vida actual a Natalia? Que viva. Eso hacen muchas personas que están vivas. Todas están vivas. Con respecto a la compañía, ¿qué mensaje le das? No. Y con respecto a la soledad, que tanto la viviste y tanto la dominaste, ¿qué le aconsejas? Que la aproveche. Que aproveche la soledad. Pues una forma de aprovechar la soledad es conseguir compañía. No, Entonces, ¿en qué sentido puede ella aprovechar la soledad? esté sola. ¿Y tú sí consideras que ya logres ser feliz estando sola? Sí. Entonces yo voy a leer lo que escribí con ella, a ver tú qué le aconsejas en cada punto. Procrastinaba, aplazaba las cosas. Lo de ayer lo dejaba para hoy. Y lo de ayer y hoy lo dejaba para mañana. Y lo de mañana, que correspondía a lo de ayer y lo de hoy, lo dejaba para pasado mañana. Entonces, ¿qué consejo le das? Está bien. Que eso está bien. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Natalia? Mucho. Eso me di cuenta. Y durante ese tiempo que has estado con ella, ¿qué le has causado? Miedo.
Y vaya que lo has logrado. Sí lo has logrado. Pero ¿para qué le produces miedo a esta joven bonita inteligente? ¿Qué ganas tú con eso? Nada. Y te pregunto, ¿lo haces porque tú lo decidiste o te enviaron? Me enviaron. Muy tonto me parece. Muy tonto. Pudiendo estar libre por el universo, volando, como espíritu que eres, te quedas aquí porque te enviaron y te pusieron como un chicle. Se queda ahí y le produce miedos. Y usted, como un corderito, se quedó ahí. Entonces, ¿quién fue el tonto? Usted. Porque la persona que lo envió tiró el anzuelo y usted picó. Usted fue el que cometió el error. Imagínese, desperdiciando tiempo de vida espiritual, como es de costoso, para estar aquí con esta belleza simplemente causándole miedos. ¿Qué vida tan inútil la de un espíritu inteligente como usted? Que pudiera estar libre en la luz. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para disfrutar. Dígame la verdad, ¿usted se ha disfrutado estando con ella causándole miedos? No. Eso me imaginé yo que no. Entonces se perdona por haber sido tan tonto. No. Ah, no se perdone. Hay gente que le gusta darse látigo a ellas mismas, espíritus también. No se perdone. Entonces, está bien que usted no se. Pues está bien, no. Eso es decisión suya. Perdona a quien lo envió. No. Bueno, ahora va la tercera. Le pide perdón a esta belleza. No. Ah, no le pida perdón. Imagínese, usted que pudiera estar disfrutando bien feliz. Adón. ¿Qué dijiste? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En la luz? Vea, hagamos una cosa. Seguir. Suba por un momento a la luz. Yo lo espero aquí. Observe quién. ¿Cómo? Yo le voy a explicar cómo. Y observe quiénes lo están esperando y quiénes se alegran con su llegada. Pero luego regresa. No se queda allá. Tiene que regresar. Yo le voy a indicar cómo sube a la luz. ¿Usted conoce esos globos de gas de colores con los que juegan los niños en los parques? Sí. Bien, entonces usted se entra dentro de un globo de eso. Usted lo puede hacer porque usted es espíritu. Usted escoge el color verde, amarillo, azul, el color que usted quiera, blanco. Y luego se suelta. Y deja que ese globo suba, 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 suba. Ese globo sube a la luz. Pero no se queda allá, regresa. A ver, ¿cómo regreso en el globo? Podría ser. Porque esos globos también bajan. Globo que sube, globo No que baja, baja. ¿Ah? no baja. Entonces usted se tira el globo. A ver, ¿y si me aporreo? Que se va a aporrear si usted es espíritu. Entonces yo lo espero aquí. Pero no se demore mucho. Y regresa. Observe quiénes se alegran cuando usted llega. Todos sus seres queridos que se fueron primero. Entonces escoja el globo de qué color. Verde. Me parece muy bien porque el verde es el color de la esperanza. El verde es el color de la naturaleza en sus mejores momentos. Bueno, yo tomo café mientras usted sube y se da cuenta de quiénes se alegran de verlo llegar. Pero regresa, no se queda allá. ¿Para qué? ¿Para qué regresa? Es que usted no se ha despedido, usted tiene que regresar. Usted no puede ser maleducado. No. Maleducado no. Regresa.
No, le voy a ir. No se va a ir. No. No se vaya. Vea, por la forma como se está comportando, me da la sensación de que usted era niño. No. Se está comportando como un niño haciendo berrinche, que no me voy, que sí me voy, que verde, que subo, que no bajo, que no me tiro. Vea, en su última vida, ¿cómo murió? ¿Accidente, muerte natural, te mataron o suicidio? Muerte natural. Listo, pues ya debiera estar en la luz. ¿Qué te retiene aquí? Sigue tu camino. No. Nada, que usted se dejó poner, que usted se dejó hacer brujería. ¿Le parece poquito? Y además está amarrado por no perdonar. El perdón libera. Y tiene que empezar por perdonarse usted, porque el tonto fue usted. Ponta ¿En tu última vida material fuiste hombre o mujer? mujer. Ah, bueno, entonces fuiste tonta. Entonces te perdonas. Bueno, Eso sí es bonito. ¿Cómo te llamabas? ah, no. Muy bien. Y yo vi que no fuiste feliz. Ya me di cuenta. Dime una cosa, Ana. ¿Qué fue lo que te agradó? Porque está bien que te enviaron, pero a uno lo pueden enviar y no le gusta y se va. Pero a usted la enviaron y usted se quedó ahí. ¿Qué fue lo que más le atrajo, más le gustó de Natalia? Ella que iba así. Eso fue lo que te gustó. Entonces, ¿para Sí. qué le causaste miedos? Ay, no sé. ¿Te das cuenta, Ana, que usted misma ni sabe dónde está sentada? Ana, primero, De. mi abuelo decía, o como dijo Jesús, ánate a ti misma antes de anar a los demás. ¿Te quieres sanar a ti misma? Sí. Entonces, Ana, perdónate. Me perdono. Ahora sí, Ana, sube a la luz, pero regresas. Yo quiero saber quiénes se alegran de verte llegar. Porque en esa vida tu familia se fue y yo quiero ver si te están esperando. Pero solo veo manos. Recuerda lo que significan las manos. Manos de adioses, manos de solidaridad, manos de caridad, manos de compasión, manos de justicia, manos que dan cariño, que abrazan, que acarician. Manos como de felicidad. Exacto. Las manos arriba, pero Exacto. no veo rostro. Es que los rostros son de cuerpos y recuerda que son espíritus, ya no tienen cuerpos. Igual que tú, Ana, tú tampoco tienes cuerpo ya, tú eres espíritu. Entonces, ¿qué rostro te vamos a ver? Si acaso, un ideograma del último rostro que tuviste. Pero no te puedes quedar ahí, Ana, tienes que regresar. Tienes que regresar donde Natalia. ¿A qué? ¿Cómo que para qué? Usted bien o mal estuvo un tiempo con Natalia y Natalia
le dio en cierta forma compañía. Y además, usted y yo sabemos que le debe pedir perdón a Natalia. Yo la perdono. Natalia, ¿perdonas a Ana? Sí. ¿Le quieres dar un abrazo a Ana? Ana no tuvo afecto, Ana no tuvo quien la abrazara. Ana, ¿qué sientes con ese abrazo? Paz. Eso sí es bonito. Antes de irte, antes de trascender, seguir tu camino hacia la luz, ¿le quieres decir algo a Natalia? La amo. No, entonces otro abrazo. Muchas gracias. Dele pues muchos abrazos espirituales. Llénala de abrazos. Y despídete de ella y sigue tu camino hacia la luz. Me voy. Cuando quiera, no tiene que ser ya, pues es dentro de un momento. Yo estoy tomando café. ¿Usted está Me abraza? quiero ir. Bueno, entonces despídase pues de Natalia y siga su camino. Natalia, despídete de Ana. Y ahora, Natalia, ve profunda algún momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo misma. Con mi papá. Vamos a ese momento y dime qué está sucediendo. No sé, fui grosera, mucho. ¿Y en ese momento están dónde? En la finca. ¿Y qué están haciendo? En el patio de la finca. ¿Y qué está haciendo Guillermo? Me habla, pero no sé de qué. ¿Y qué edad tienes tú ahí más o menos? 15. Ah, es que estés en una edad muy difícil. Estás dejando de ser niña para ser joven. Es una edad muy difícil. Y no solo difícil, sino que me da la sensación, Nati, de que también estás enamorada. Y por lo que alcanzo a escuchar, tu papá te está dando unos consejos. Pero como nadie aprende por experiencia ajena, es algo que tú lo vas a aprender, te lo va a enseñar la vida. Pero tú eres mujer y tú tienes ese cuerpo y ese cuerpo tiene hormonas y tú tienes sentimientos. Lógico, tu papá te habla desde su punto de vista porque él está más viejo, él tiene más experiencia de vida que tú. Es normal lo que tu papá está diciendo. Pero tú tienes que vivir y aprender por experiencia propia.
Sí, pero no es muy pendejo. Él posiblemente no estudió psicología, posiblemente no fue monje hablando de cómo vivir el matrimonio, alguien que nunca se ha casado. Esa es la forma en que tu papá se expresa. Y es el único que tiene, porque usted tuviera más. Yo le digo, va, Natalita. Ese papá número uno, descártelo. El número tres está como regular. Ah, no, ese cinco sí está espectacular. Yo siendo usted Natalita, me quedo con el papá número cinco. ¡Qué papazote! Pero es un papá maravilloso. Ah, bueno. Y usted tiene 15 años, usted está en plena flor de la juventud. Solo que en el momento no entendí muchas cosas. Exacto. Por eso la experiencia la va dando ya el paso de los años. ¿Tú lo perdonas? A mi papá sí. Perdonémoslo. Retira los sentimientos negativos de tu mente, de tu corazón. Bárrelos con una escoba. Que quede bien limpio. Y en ese espacio colocas algo bonito. Puedes colocar flores blancas o puedes colocar una noche oscura llena de estrellas con un arco iris luminoso de colores. O puedes poner una muñeca grande imaginaria. O si quiere poner algo bien hermoso, lo más lindo que usted se haya podido imaginar en toda su vida, me pone a mí. Ponga algo bonito en ese espacio. ¿Qué colocaste? Flores moradas. Muy bonitas quedan. Entonces ahora con las flores moradas, ve profunda en tus recuerdos a otro momento en el que te sentiste mal. Estaba, creo que tenía 10 años, vivían, estaba en la casa de mi tía. ¿Cómo llama la tía? Eugenia. ¿Y cómo te sientes allí donde la tía? Mal, es discriminatorio, no sé, es maluco ir con ella. Y allí tienes primos. Sí, dos. ¿Y juegas con ellos? Sí. Si usted no juega con la tía, si la tía está cocinando, si la tía está en otras cosas, usted está con sus primos. Ya hacía mucho la diferencia entre todos. ¿Cuántos son? Éramos tres. Listo, tres. Me dice con sinceridad, ¿cuál es la más bonita de los tres? Yo. Ya me contestó. Entonces sí, claro que hay diferencias. Usted y yo sabemos que las hay. Entonces, perdonamos a la tía porque la tía ve diferencias. Si usted y yo también las vemos. Sí. Entonces perdonémosla.
Coloca algo bonito en ese espacio donde la tía estaba viendo las diferencias. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Muchos. Vamos a uno. Es que mientras yo estudiaba en la escuela, tenía que vivir donde mi abuela, donde mis tías, porque mis papás siempre estaban en la finca. A mis papás siempre han vivido en la finca, entonces nos tocaba estar en el pueblo así. Entonces siempre existía esa diferencia en que mis primos siempre estaban con los papás y yo no. Ellos tenían, o sea, siempre eran como defendidos por ellos y yo no. Siempre ellos tenían más cosas que yo. Muy bien, ahora recordemos las palabras de mi abuelo cuando me ponía un ejemplo de una carrera entre una liebre y una tortuga. Y él me dijo, ¿cuál de los dos crees que gana? La liebre, ¿cómo corre? Vaya, agarre en el campo una liebre a ver si es capaz, a ver si la alcanza. Y abuelo, esa adivinanza está muy fácil. Esa carrera la gana la liebre, la pierde la tortuga. Mi abuelo se rió y me dijo, te equivocaste. ¿Y por qué me equivoqué, abuelo? Porque la carrera es larga. Y en carrera larga hay desquite. Y me contó el cuento. La liebre sí es cierto que empezó ganando. Y la tortuga atrás. Y en cierto momento la liebre se hizo a un lado del camino a descansar, a dormir, convencida de que ya había ganado. Por ruta que todavía faltaba mucho porque la carrera era larga. Y no se dio cuenta cuando pasó la tortuga despacio, despacio, despacio. Y la pasó. La liebre se despertó y miraba el camino para atrás a ver si venía la tortuga. Y no la veía venir. Voy a dormir otro rato, esa tortuga todavía no viene. Volvió otra vez y miraba para el camino a ver si venía la tortuga. Y no la veía. Y uno, esa tortuga, a ese paso que anda. No, esta sí me la gané yo, pero bien fácil. Cuando de un momento a otro alcanzó a escuchar que decían por allá, declarada ganadora, la tortuga. La tortuga había pasado uno de los momentos en que estaba dormida la liebre y no se dio cuenta, y la liebre miraba era para atrás en el camino. Así tenemos este caso. Es cierto que en ese momento tienen más cosas. Los primitos, es cierto. Pero es que la carrera es larga. Yo pregunto, en este momento, ¿cuál de esos primitos y primitas tiene un puesto directivo, administrativo? Entonces, contésteme la pregunta. Otros más malos, sí. Entonces, contésteme la pregunta, ¿quién es la tortuga? ¿Usted? Pero sí, hay de todos, hay unos que están bien, otros que no, Exacto, pero exacto. Pero yo pregunto, ¿usted para qué se compara? Empecemos por la palabra timidez. Timidez es una expresión que se originó con dos palabras. Te medís. Te medís. Así comenzó la palabra timidez. Te medís. Porque usted no siente te medís en una isla pacífica del desierto donde usted es la única habitante.
¿Con quién se va a comparar? ¿Con quién se va a temedir? ¿Con nadie? Pero el problema no es que usted se temida con otros o que se compare con otros. El problema es que usted se catalogaba menos. Pero yo pregunto, ¿menos en qué? Puede que la otra persona tenga más caca en el colon. Usted tiene más orina en la vejiga. Puede que la otra persona tenga más mugre en las uñas. Usted tiene más moco en la nariz. Puede que la otra persona tenga más pelo en la cabeza. Usted tiene más inteligencia en la mente. Puede que la otra persona tenga más cera en los oídos. Usted tiene más pecueca en los pies. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas, che, con saber si al otro en el cementerio, dentro de 20 años, se lo van a comer 318 gusanos y a usted apenas 126? ¿Eso qué importa? Si usted y yo estamos de paso, usted y yo somos pasajeros, usted y yo somos espíritus. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? A ver, Porque uno era niño. exacto. Pero ya le dije que es carrera larga. Cuando era niña, la niña no entendió que era una tortuga y que estaba compitiendo contra una liebre. La niña que iba a saber el cuento. La niña no ha oído mencionar nunca a Rafael Pombo, ni a Iriarte y Samaniego. La niña apenas estaba yendo a la escuela. Conclusión. Le damos mucho cariño a esa niña. Sí. Dele pues mucho cariño a esa niña. Súbale la autoestima. Súbale la confianza bien alto. Lo más alto que pueda. Muéstrele a esa niña lo campeona que ha sido. A dónde ha llegado. Lo guerrera. Y ahora mientras le sube bien alto la autoestima a esa niña, a esa guerrera, a esa campeona, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. No sé, es que siempre tengo como esas mismas situaciones. Pues qué bueno que son las mismas, porque retirando una, sabiendo que las otras son las mismas, también las retiras. Entonces vamos a otra de esas mismas situaciones. Cuando ya era como más adulta, me pasaba como lo mismo. Bien, entonces vamos a hacer algo. Nos vamos a ir imaginativamente al futuro, en el tiempo, imaginativamente. Nos vamos a adelantar 200 años. Aurelio, pero 200. Ya no encuentro ni siquiera mi esqueleto. Es que eso es lo que yo quería. 200 años. No busques la carne. Esa carne si no la vas a encontrar. Es posible que huesos encuentres si los buscas bien y si los logras identificar. Porque usted sabe que en los cementerios todos los huesos se parecen. Pero en fin, escarbe ahí en esos viejos cementerios, a ver dónde lo encontrar, aunque sea un hueso de los que tuvo. Si lo encuentra, le doy un premio. Y yo sé que no lo va a encontrar. No bote corriente buscando esos huesos. Han pasado 200 años.
Pero eso es lo que yo quería, que ahora observes hacia atrás en el tiempo y retrocedas ya en la memoria 200 años y observes esa vida que vivió Natalia. Y ahora sí, obsérvala desde la distancia que te dé el tiempo. Y vas a ver qué tan diferente se mira, qué tan diferente se perciba. Observa cómo ahora, 200 años después, te es sumamente fácil perdonar, te es sumamente fácil aceptar. ¿Por qué? Porque ya pasó. ¿Te das cuenta? O sea, Sí. estás perdonando lo que ya no existe. Súper fácil. Entonces, mientras yo tomo café, sana todos esos momentos de Natalia. Todos, sánalos. De una vez. Barre lo que haya que barrer. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza todas las energías que haya que armonizar en ese costal con huesos. Todo, todo. Límpialo de una vez. Retira de las culpas, retira de los miedos, retira de las tristezas y encuentra qué estaba somatizando y convirtiendo en migraña, qué emoción estaba reteniendo, qué estaba causando el dolor de cabeza. ¿Qué encontraste? Muchas cosas, encontré angustia, tristeza, soledad. Imagínate la cantidad de basura que estabas guardando. Necesitando esas neuronas para guardar cosas bonitas, estabas ocupando esas neuronas con un montón de basura emocional. Porque esas tristezas, por ejemplo, son viejas. Si yo hubiera ahí alguna tristeza nueva, yo soy el primero que le digo, vea Natalita, esa tristeza está nueva, guárdela, que a lo mejor el día de mañana tiene una calamidad bien grande y la estrena. Pero ¿qué va a estrenar tristezas viejas? Tristezas del ayer y algunas, si usted sabe que es cierto, del antier. Miedos, igual. Si yo veo ahí un miedo nuevo, Natalita, ese miedo está nuevo. A lo mejor el día de mañana le pegan un susto bien berraco y lo estrena. Pero ¿qué va a estrenar miedos viejos? Si el día de mañana ni tu miedo, lo consigue nuevo para estrenar. Miren qué cantidad de cosas viejas tienen las neuronas. Pudiendo retirar todo eso de una vez, todas esas conexiones. Soltar todos esos cables de esas conexiones de tristeza, de miedo, de rabia, de soledad y tirar todo eso a la basura de una vez. Hoy empieza usted los últimos 54 años de su vida.
que sea la cincuentona más feliz de todas. sea, que viviría 90, qué horror. Sí, ¿cómo que qué horror? No, señorita, ¿cómo que qué horror? No, y es que ¿cuántos quiere vivir? Por ahí 70. Listo, 70. Entonces, le faltan 44 años. Imagínense, va a ser la cuarentona más feliz de todas las cuarentonas. No barra bien esas neuronas. Retire todos esos cables viejos, todas esas conexiones. A esa treintañera que hoy terminó, porque usted sabe que hoy terminó, le hacemos un entierro ahí económico, un velorio sencillo. No tiene que ser un velorio muy costoso, ¿para qué vamos a botar corriente? Gastar plata en unos huesos que vamos a enterrar. No, no. Usted que la conoció, que vivió con ella 36 años, hace una oracioncita sencilla por la difunta. Y como en los velorios se acostumbra a decir cosas por cumplimiento, cumplimiento quiere decir cumplí y mentí, pues se llama cumplimiento. Y se acostumbra mucho en los velorios. Usted dice ahí cositas bonitas de qué hizo la difunta, en qué se destacó. Dice alguna oracioncita ahí por el alma de la difunta y la enterramos. Murió de 36 años. Y yo tomo café, porque en los velorios se acostumbra a tomar café. ¿Qué vas a decir de la difunta? Usted que la conoció. Descansa en paz, amén. Muy sencillito, pero apenas es. No necesita más tampoco. Entonces ahora sí, renace y empieza vida de nuevo. Nati. Vida nueva. Entonces coloca conexiones neuronales nuevas, conexiones de alegría, de felicidad, de campeona, porque hoy empieza nueva vida. Y quiero que te asomes imaginativamente a un espejo. Y quiero que en ese espejo te pongas bien femenina, lo más femenina que puedas. Y en otro espejo, al lado de ese, te pones bien masculina, lo más masculina que puedas. Y luego comparamos las dos imágenes a ver cuál consideras tú que atrae más a los futuros enamorados de Natalia. Entonces coloca las dos imágenes ahí en los dos espejos. En el uno, en el de la derecha, Natalia bien femenina. Bien sexy, bien romántica, bien sensual. Y en el otro, en el de la izquierda, Natalia bien masculina. Y luego miramos los enamorados futuros hacia cuál de los dos espejos se dirigen. Usted que vivió en el campo, ¿sabe a cuál de las flores del jardín se dirigen las abejas? A la que más néctar tiene, a la que más colores bonitos tiene. Usted lo sabe, estoy yo en el campo. Entonces, Sí. si usted fuera enamorado, ¿a cuál de esas dos que están ahí en los dos espejos se dirigiría? A la femenina. Exacto. Entonces, yo espero aquí mientras te ubicas en ese espejo y te pones bien femenina, bien sexy, bien romántica. Mira qué diferencia entre la de ahora y la de antes. Ahí en esos dos espejos. Sí. ¿Qué más le quieres colocar a la nueva
Nati, que hoy comienza los últimos, ella dice que 44, yo digo que 54, pero no importa. Al fin y al cabo, 44 años es suficiente para ser feliz. La cuarentona más feliz de todas. Entonces barres todo eso viejo que había ahí en esas neuronas. Tristezas viejas, Sí. miedos viejos, culpas viejas. Si usted observa, no hay nada nuevo. No pase con una escoba y barra todo eso. Mire qué basurero el que había ahí. Aproveche que está lloviendo para que lave todo eso también. Y esa sonrisa que pusiste me gustó. Deje esa sonrisa permanente. Y sigue limpiando. Aprovecha la lluvia. Ya. ¿Se ve qué diferencia tan grande? La nueva Natalia. Ahora que ya limpiaste, vamos a encontrar el origen del temor a los gusanos. Tú eres libre, tú eres espíritu, a donde te lleve. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Pero es que, no sé, es como una niña, un sombrero y brinco, pero no sé por qué. Una niña con sombrero. Brinco, grito y tengo miedo ahí, como cuando te pican las hormigas. ¿Y estás en el campo? Sí. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Rosa, no, no sé. Es el primero que llega. Si ese fue el primero, ese es. Y me gusta porque tiene relación con flores. Y no solo eso, tiene un significado más grande. Y te lo voy a explicar. Rosa. Usted sabe que las rosas, esas flores de aroma suave, pétalos y colores bonitos, tiene sus raíces en la tierra dura y sucia. Allí nace la planta de la rosa. Duro, difícil ese nacimiento. Y luego cuando la planta empieza a crecer hacia lo alto, ese tallo tiene espinas, dolor. Y un día, en lo alto de ese tallo con espinas, brotaron unas hojitas verdes, el color de la esperanza. Y en medio de esas hojas brotó un capullo. Natalia. Estaba imaginándome todo el proceso. Y es que así fue, así es. Tú eres esa rosa. O sea que no es casual
que el nombre que tenías haya sido Rosa. No es casual que te gusten las flores, porque tú eres esa rosa. Sí, me... Entonces siente orgullo, saca pecho. Ábrelo, pero si saco mucho pecho me toca cambiar el brasier. ¿Y qué problema hay? Si Leonisa fabrica todas las tallas. No, saque pecho. Siento orgullo, porque usted es esa rosa que tuvo sus raíces en esa niñez. Usted es esa rosa que creció con espinas, con dolor. Pero usted es esa rosa que hoy está donde está. Entonces saque pecho. Talla máxima. Entonces imagínate ahora los gusanitos y Natalia o Rosa, cualquiera de Oh. las dos. De esos dos animales que están ahí frente a frente, porque ambos son animales, Natalia es animal y no lo podemos negar, humano, pero es animal. Y el gusanito, ¿cuál lleva la de perder? Natalia puede saltar, el gusanito no. Pero Natalia. eres feo, ¿Oh? es feo. ¿Y a usted cómo le parece el ser humano? Muy bonito. Vea, le voy a describir al ser humano y usted me dice si es feo o es bonito. Haga de cuenta que usted acaba de llegar en un platillo volador de otra galaxia y acaba de aterrizar en la Tierra y está viendo una persona humana. Y yo se la voy a describir y usted me dice, como extraterrestre que es, si le parece bonito el ser humano. Tiene plantas en los pies, o sea que no ha terminado todavía la evolución, todavía tiene plantas en los pies. Tiene tronco en el cuerpo, no ha terminado la evolución, sigue todavía vegetal. Tiene palmas en las manos. Tiene un par de muñecas en los brazos, imagínense, tan grande y todavía con muñecas en los brazos. Tiene hojas en la cara. Tiene raíces en el pelo y en los dientes. El tronco termina en una cosa redonda, una bola que es llena de pelo por encima. Ahora sí, usted como extraterrestre, dígame, pero con sinceridad, ¿le parece bonito el ser humano? Vuélvaselo a No. imaginar. Es un palo con dos palos más arriba y dos palos abajo, los brazos y las piernas. Y pelo. Plantas en los pies, tronco en el cuerpo, palmas en las manos, muñecas en los brazos, hojas en la cara, raíces en el pelo y los dientes, y esa bola llena de pelo por encima. Y un par de cosas a los lados que llaman disque orejas. Dígame, ¿cómo le parece el ser humano? Y otra cosa, otra cosa. El ser humano no se acepta como es. Uno, se pinta con cosméticos. Dos, en Halloween se disfraza de perro. Tres, se pone aretas y se pone una cosa en la nariz como le ponen a los bueyes en el campo. Se pinta disque tatuajes. Entonces, Ay, no, con no. sinceridad, dígame si el ser humano le parece bonito. Y usted está comparando con un gusano que por lo menos después se convierte en mariposa de colores bonitos y vuela por los campos. Pero es que me da miedo el movimiento. Ay, es que, ay, muy, un movimiento que es así despacio, despacio. No puedo con eso. Horrible, me parece. Vea. Pues le tengo noticias. Usted dentro del cuerpo tiene un gusano grande y se llama intestino grueso. Y si ese intestino grueso no se moviera como gusano, usted no podría evacuar o evacuar, porque eso depende también de cómo se pronuncie, las heces fecales.
El movimiento del colon es el movimiento de un gusano para poder ir empujando el bollo, las heces fecales. Y no solo eso, algunas personas tienen una lombriz solitaria y tampoco lo puede negar que es cierto. Ay, no, porque eres así. Porque así es el ser humano, así me hizo mi abuelo. Ay, no. Me voy a mover. Pues muévase, ¿qué problema hay? Se mueven los gusanos, no se va a mover usted. Me voy a mover a mi habitación. Ay, es que tengo un gato y si cierro la puerta, él se enoja. Pues que se enoje. Usted es la que manda. Ante los gatos, no. Ellos mandan, son muy... Ellos sí tienen gatonalidad. Eso sí me gustó lo que dijo. Gatunarilad. Gatuna. Ya está, se me olvidó pronunciar. Gatu naturalidad. Los humanos no. Los humanos no. No se aceptan como son. Son feos. No han terminado la evolución. Todavía tienen. Imagínense que cuando están inconscientes tienen disque vida vegetal. Estado vegetativo. Sí. Entonces mi pequeña vegetal cierra los ojos. Y permite que tu espíritu te lleve a cualquier momento de la vida actual o vida anterior, cualquiera. Permite que tu espíritu conecte con otras dimensiones. Si era de día o de noche, si estaba sola o con alguien, eso que estás imaginando, ¿qué estás imaginando? Repite más fuerte que no se escuchó. Es posible que el micrófono del celular haya quedado tapado con algo. Ahí. Sí, ahí está bien. Ve profunda algún momento al que te lleve la mente.
si era de día o de noche, si estaba sola o con alguien. ¿La abuela Teresa o el abuelo Arturo? Vuelvo como a la casa de mi abuelo, y está él como era él. Permítele que se exprese a través de tu mente, telepáticamente, intuitivamente. Don Arturo, lo saludo y le hago a usted las mismas dos preguntas que acostumbro. ¿Cómo le parece su nieta? Bien. ¿Qué le quiere decir hoy usted a su nieta? Que siga. Sigue. Abuelo, le No hago te una... quejes. ¿Qué dijo? No te quejes. No te quejes. Sigue. Abuelo, le hago una pregunta directa. ¿Su nieta es una campeona? Sí. Entonces dígaselo. Ella sabe que la quiere. Ah, no, entonces abuelo, como la quiere, cinco abrazos. Eso estamos cobrando a todo abuelo orgulloso de la nieta, cinco. Cuando usted estaba en vida, ¿abrazaba a su nieta? No. Entonces, como es la primera vez, pueden ser tres abrazos en vez de cinco, tres. Su nieta procrastinaba, aplazaba las cosas. ¿Qué consejo le da? Yo también. A buen árbol me arrimé, yo también. Eso más bien le digo ahora a la abuela que nos ayude. Aquí en este punto usted sí le puede aconsejar. Usted que fue hombre y que ya pasó por aquí. Quiero tener novio. ¿Qué le aconseja a su nieta linda? Que lo tenga. Eso mismo le dije yo, que se ponga bien femenina, bien sexy, bien romántica, igual que las flores en un jardín. Si quieren atraer a las abejas, tienen que tener néctar. Mi abuelo decía, como él tiene una tienda, mercancía que no se exhibe, mercancía que no se vende. Ahí estoy de acuerdo yo con usted, abuelo. Que se haga conocer, que se haga ver, que salga. Punto siguiente. Me daba pereza. Y ella recibía eso. ¿Y por qué lo recibía? Es que porque lo están dando, porque es dado. Me daba pereza. Abuelo, retírele eso.
¿O usted también era perezoso? Yo no trabajaba. Ah, no, no, entonces tampoco usted. Bueno, miedo a los gusanos. ¿O usted también, abuelo, le tenía miedo a eso? A esos animalitos inofensivos que se convierten en mariposas. ¿Ese miedo sí lo retira usted a su nieta? Ese sí, retíreselo. Punto siguiente, abuelo. ¿Usted era líder? Sí. Entonces, en ese caso, usted sí le puede dar unas pequeñas lecciones de liderazgo a su nieta linda. Que ya de por sí es campeona. Instrúyala bien, instrúyala bien, abuelo, para que ese campeona nato que ella tiene lo saque a relucir en el liderazgo. ¿Listo, abuelo? Sí. Quiero mejorar la relación con mi papá. Bueno, ya su nieta lo perdonó. Observe si falta algo ahí por retirar. O ya está bien. Está Muy bien. bien. Punto siguiente. Me daba un ligero, un poquito temor a arriesgarme. Le retire ese poquito temor para que su nieta campeona se arriesgue. Muy Sí. bien. Tenía tristezas, poquitas pero tenía. Le termina de retirar lo que falte, abuelo. ¿Usted sabe qué? ¿Tristezas de qué? Eso, abuelo, hágale. Muéstrele quién es el abuelo. Listo. Listo. Vacíos. Hay que llenarle a su nieta linda los vacíos emocionales que tenía. Que queden bien llenos. ¿Con cuántos abrazos cree que le llene eso a su nieta? Uno. Dele pues uno bien grande, bien llenador. Bueno, abuelo, me voy a despedir de la abuela porque ya estamos terminando. Abuela Teresa, estamos terminando el proceso con su nieta linda e inteligente. ¿Hay algo que usted le quiera retirar hoy a su nieta? La soledad. Entonces muéstrele que ya no ha estado sola. Muéstrele que usted la estaba acompañando y el abuelo también. Siempre. Listo. Abuela, yo también le decía a su nieta que ya tiene que mostrar eso que tiene, esa belleza e inteligencia, que ya tiene que femenizarse, que se ponga al espejo, en fin. Yo creo que ella me entendió. En ese sentido, Sí. en ese sentido, ¿usted qué consejo le da a su nieta?
Yes, linda, yes, bella. Eso. Y tiene que ponerse bien femenina, bien sexy, bien sensual, bien romántica. Entonces, abuela, encárguese usted de eso. La pereza se la retira total, completa. Sí. Listo, entonces recárguele las baterías. Llénela de energía. Su nieta era un poquito insegura. Era no, estaba. Estaba un poquito insegura. ¿Le da seguridad, le da confianza a su nieta? Muy Sí. bien. Entonces, abuela, terminamos. Hágale un examen completo final por si falta algo. Está Ya bien. está bien. Entonces, ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a esta belleza? ¿Usted abuela o usted abuelo? La abuela. Bueno, abuela, proceda a despertar a su nieta linda, sexy, romántica, inteligente, que empieza hoy vida nueva. Ahora, Natalia, voy a contar de 1 a 5 y tomas el control completo de tu mente y tu cuerpo muy feliz. Más feliz que un gusano. 1, 2, 3, 4, 5. Es posible que cuando estábamos hablando con ellos uno lo sienta. Sí, es posible que lo sienta. Hay gente que siente escalofrío, hay gente que siente la caricia, hay gente que siente que le tocan los pies. Y hay gente que no. Pues yo sí Ah, sentí. bueno. Entonces, muy lista para esa vida nueva que empiezas. Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas que empiezan nueva vida. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas como tú? Se ve mi cara. Ay, ¿qué problema tiene? Si es bonita, si fuera fea, yo soy el primero que le digo, no, eso hay que taparlo. Yo no voy a dañar mi canal. Yo no voy a perder seguidores. Bueno, entonces la pixelamos. Si habéis disfrutado este video y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo.